Okay, everybody, welcome. Today we are going to work first in the book. So open your books, please. The page number 79. The page number 79. En este vamos a trabajar en base a lo que leímos el día de ayer. Profe, it is about ¿de qué libro? The student's book. The student's book. ¿Quién me quiere decir? Who wants to help me with the reading about want a big pet? Ayer leímos, estuvimos en una lectura que se llamaba want a bigger pet. Who wants to help me with that reading? ¿Quién me quiere hablar acerca de esa lectura, please? What do you remember about that reading? ¿Qué se acuerda acerca de esa lectura? Ya que a Jessica le encantaba el café. Ok, first one. Buen punto. What is the name of the hippo? It is about an hippo, right? What is the name of the hippo? The hippo's name. Jessica. Jessica. She was an hippo. How old is she? ¿Qué edad tiene? How old is she? 9 years old. Tiene 9 years old. She's 9 years old. She's an hippo of 9 years old. What else? What does she like? ¿Qué le gustaba? What does she like? El café. Café. In English, students. What does she like? Coffee. The coffee. How many cups of coffee she can drink? Or liters. Ella tomaba por litros el café. Más o menos, ¿cuánto solía beberse al día de café? 20. How many? 20 liters of coffee a day. 20 liters of coffee per day. Okay, what else? ¿Qué más me puede decir? ¿Ella estaba en cautiverio o era libre? She was free. Libre. Okay, she was free. ¿Dónde jugaba? Where she play? Alrededor de la casa. Around the house. ¿Y con quién más? ¿Cuándo quería el hipopótamo? Con el otro hipopótamo. Correct. Very good. Okay. Let's go, students, to the page number 79. Yo ya le voy a compartir. The page number 79 is about the reading. Es acerca de la lectura y también del vocabulary que nosotros vimos ahí. Espérenme un segundito porque no se abre. Ya está. Ahora sí. Screen. Yes or no? Can you see my screen? Yes, teacher. Yes. Okay. El favor de irse despertando. Let's go down. This is the reading about rare pets. And we have here something about vocabulary. Tell me. ¿Quién me llamó? ¿Alguien me había? Vamos a hacer esa entre todos. Vamos a hacer esta entre todos. Ok, dice, fill the missing letters. Encuentra las palabras, find, fill. Llena con las palabras que están ahí, que faltan. Entonces, dice, Jessica is the Hubert family's pet, what? Hippo. Hippo, so right. Hippo. Hippo. Hippo is with double P, okay? I-P-P-O. No, la O ya estaba. Hippo. Jessica is the Huber's family pet hippo. She
just like a, ella es como un qué. Daughter. Okay, daughter. She is like a daughter to Tony and Shirley Hubert. They, ellos qué? Her like family. Ellos la qué? Como su familia. O como familia. Ellos la qué? Which is the verb. This is a verb. Okay, treat. They treat. They treat her like family. Yo sé que está la T de nuevo ahí, no problem. Usted sabe que ya no va la T. They treat her like family. La tratan como su familia. She, some English words. She what? Which is the verb? Usually. Understand. She understands. She understands. She understands some English words. Ella entiende algunas palabras en inglés. She enjoys. ¿Disfruta de qué? ¿Ya lo hablamos? No. Ok, ¿cuál es el verbo? Coffee, dice. ¿Qué hace ella? Drink. Drink. Pero en este caso no es drink. She enjoys drinking. She enjoys drinking coffee. She drinks it every day. Lo bebe todos los días. She swims with. Nada con. Wild hippos. Nada con hipopótamos salvajes. ¿Qué quiere decir con salvajes? Que no están domesticados, que no viven pues en una jaula ni nada de eso. Son del medio, son de la selva. Entonces, she swims with wild hippos in the river after she has breakfast. She has breakfast. After she has breakfast, después del desayuno. She can leave a, no a, sino aquí va la palabra. Ella puede irse, ¿cuándo decía que podía irse? Anytime, en cualquier momento. Ella puede irse en cualquier momento. Nos está diciendo entonces que ella no está atrapada ahí. She can leave anytime. But she is always back for, pero ella siempre vuelve para, for dinner. Okay, dinner. Correct. For dinner, para la cena. For dinner. For dinner. Tony leaves Jessica in the. Tony deja a Jessica o la mantiene in the. Yard. En el patio, in the yard. At night, en la noche. Sometimes Jessica enters the house and breaks. ¿Qué rompe? Furnitures. What is the meaning of furniture? Adornos. Los adornos, ¿no? Las cosas de la casa. Furniture. Ready. ¿Estamos todos hasta ahí? Yes, teacher. Yes? Okay, yes. So let's go. Yes. I'm going to erase this. And continue. Let's go down. Words in context. Palabras en contexto. Choose the answer. Dylan is a teenager. He is young or he is old? Si dice he que es a teenager. Young. He is? Yeah. Young. He is young. Si dice que es un adolescente, pues es joven, ¿no? He is young. Correct. About half of all animals
live in the cities. Cerca de una mitad de los animales viven en la ciudad. Entonces, animals or people like to live together. ¿Qué sería ahí? Teacher, usted está diciendo animales en cuando ahí dice humanos. Ay, perdón, humans. Estaba adelantándome yo con mi mirada a la letra. Alrededor de la mitad de los seres humanos viven en la ciudad. Entonces, animals or people like to live together. Animals. No, people like to live together. Number three, I understand a little French. So, yo entiendo un poco de francés. Entonces, I know the meanings of a few words, or I ask the meanings of a few words. Know, saber, ask, preguntar. ¿Cuál será? ¿Lo correcto? No. Correct. I know the meanings of a few words. Conozco el significado de unas pocas palabras. I know the meaning. Next one. This child flowers grow in nature. Estas flores salvajes crecen en la naturaleza. These wild flowers grow in nature. Or in the garden. Natural. Next. My son breaks things a lot. Mi hijo rompe, breaks things a lot. We often need to fix them, or we seldom need to fix them. Often, a menudo, seldom, rara vez. Often. My son breaks things a lot. We often need to fix them. Mi hijo rompe muchas cosas, entonces a menudo necesitamos arreglarlas. Number six, the store sells furniture. You can find some nice. La tienda vende adornos. Tú puedes encontrar algunas cosas bonitas, ¿no? T-shirts and pants, tablets and chairs there. ¿Qué será? Tables and chairs. These are furnitures. Okay. Number seven. He's a very gentle boy. Gentle. What is the meaning of gentle, students? Gentil. Okay. He's a very gentle boy. He always fights. He never fights. Never. Nunca pelea, está diciendo que es gentil. Number eight, that river is dangerous. Is very fast or is very slow? Is very fast. Ese río es peligroso, es muy rápido. Si fuese lento ya no sería peligroso, ¿verdad? That river is dangerous, it is very fast. Correct. Everybody finish? Yes, teacher. Yes? May I continue? Yes, teacher. Avíseme si no. Cuidado con quedarse atrás. So let's go. Let's go down, finding the facts. Okay. You have 3 minutes, students. Tiene 3 minutos para leer la información de este cuadro y de este cuadro. El cuadro que tenga la información correcta le ponemos un check. ¿De acuerdo? Go. 3 minutitos. 3 minutes. Ya, teacher. ¿Ready? Ya, teacher. ¿No les hizo falta los 3 minutos? Ok, les hizo falta 1 minuto. No, estuvimos con usted todo el tiempo, teacher.
Okay, very good. Okay, in the first chart says, name Jessica. That is correct. Age 9. This is correct? Age 9? Not teacher. No. No? He's not 9 years old. Yes, she is 9 years old. Age 9. This is correct. Weight. What is the meaning of weight, students? What is the meaning of weight? 100 kilograms. Peso. It's a weight. 100 kilograms. This is correct? Yes, teacher. Yes? 100 kilograms? No. Teacher, no. No. Pesaba 1000 kilogramos, no 100. Entonces, desde aquí ya vemos que esta no es la correcta. Favorite drink, bebida favorita, water. No. It was the coffee, right? Mm-hmm. Sleeps in the Hubert's house. Duerme en la casa de los Hubert's. That is No. She is teacher. In the yard. She can, ella puede. Swim, yes. Open the door, yes. Speak English? No. English? No. That is not correct, más o menos. Entiende, no habla. Entiende. No habla. Ok, vamos a la otra entonces. Name Jessica, correct. Type, tipo. Hipo, correct. Favorite drink, coffee. Yes. Favorite sport, swimming. Yes. Loves, ¿qué ama? Playing with the dog, swimming in the river. Correct. She can. Understand a little English. Yes. Eso sí, pues no hablaba inglés, sino entendía un poquito. Sleeps in the Hubert's yard. Correct. So this is the correct one. Check here. Check here. Right? ¿Estamos hasta ahí? Yes, teacher. Okay. Let's go. ¿Quiénes le atinaron? Alza la manito. ¿Quiénes le atinaron? ¿Quiénes estuvieron en lo correcto? Ok, Ariana. A ver quiénes nomás están por ahí. Elian, Danae, Saúl. ¿Quién más? Angelina. Ok, algunos. Very good, good. Siempre tiene que leer, ¿no? Bien, bien, bien las dos partes. Ahora sí, bájeme la manito. Thank you very much. And let's go. What time is it? We're on time. ¿Quién me está alzando la manito? ¿Me quiere preguntar algo, Elian? No, teacher. No? Okay. So, déjeme bajando la manito por ahí. Vamos. Writing. Escritura. Students. We have here new words. Tenemos nuevas palabras. Naughty, yours. Algunas nuevas, otras, ¿no? Male, weak, friendly, name, call, pet, help, play. Primero, el que me diga la primera palabra, álzame la mano los que tengan ya el vocabulary listo y escrito aquí. El que tenga ya todos los significados aquí, me levanta la mano. Todos los significados. El primero levantar la mano y si tiene todo correcto, tiene un punto. Ok, Camila. Number one, what is the meaning of naughty? Travieso. Travieso. Good. Yard. Años. ¿Edad? No, incorrect. Baje la manito, gracias. Ya se equivocó. No dice year, dice yard. Mauro Torres dice que tiene las respuestas. Vamos a ver, Mauro. Nauri. Está bien. Ok. Yard. Patio. Patio. Seguimos con Mauro. Mail. Hombre, macho. Macho, hombre, varón, ¿verdad? Entonces,
Vamos a ponerle como varón. Ya, para que no se oiga tan rudo. Week. Semana. Semana. Friendly. Amistosa. Amistoso, amistosa es un adjective, puede ser masculino o femenino. Name. Nombre. Nombre. Aquí también, ¿no? En varón vamos a poner masculino. Ahorita que digo la palabra, se me ocurre, masculino, ya. Call. Llamar. It is a verb, llamar. Pet. Pet. Mascota. Mascota. Help. Ayuda. Ayuda o ayudar. ¿De acuerdo? Play. Jugar. Jugar. Ay, estoy en un ratito, ya se me... Abre otra pestaña. Ya, jugar. Ok, correct. Thank you. Baje la manito. Thank you very much. Era Mauro. Mauro. Ok. So, students, ya tenemos los significados. Nauri, travieso, traviesa. Yard, patio, mail. Varón, macho, masculino. Week, semana. Friendly, amistoso. Name, nombre. Call, es llamar. Y también es el sustantivo llamada. ¿De acuerdo? Pet, mascota. Help, ayudar. Y play, jugar. O tocar cuando hablamos de instrumentos, ¿verdad? ¿Puedo subir un poquito la pantalla? ¿Ya puedo borrar? Yes, teacher. Yes, okay. Yes, teacher. So, let's go. Si ya tenemos las palabras ahí, vamos a usarlas, pero no necesariamente van a ir tal cual están aquí. Recuerde que los verbos se conjugan en terceras personas, en pasado y etcétera. Y lo mismo con los sustantivos. Si hablo de varios, tiene que ir en plural. En cambio, los adjectives no tienen plural, no tienen femenino ni masculino. Esos nunca van a cambiar. ¿De acuerdo? Basado en eso, tenga la bondad de completar la lectura que dice aquí. My families, mi familia o algo de mi familia, porque aquí hay un possessive. Entonces estamos hablando de algo de mi familia. My family's what? Dog is missing. Está perdido. ¿Qué será aquí? It is brown. Es café. Algo más. Puppy. Cachorro. He's very smart. Es muy inteligente. Y algo más. But a little, pero un poco. Es algo más, pero un poco nada más. Aquí hay algo más. His, su qué, is Spike. Su algo es Spike. And he's around 8, espacio, old. Y él tiene alrededor de 8, qué. He loves, él ama, espacio, in the, en la o en el espacio. Por favor, espacio, a nosotros, si lo encuentras. You can, tú puedes, espacio, a nosotros. Our number is, nuestro número es 055-879-8036. Thanks. Ready. Complete list. La persona que lo tenga completo, alza la manita.
Somebody finish? ¿Por qué Dana Satama, Justin Falcón están sin cámara? Profe, yo no puedo prender la cámara porque estoy cargando mi celular. Ya está en baja batería. Ok, pero esas cosas tienen que avisarme, ¿sí? Okay. Somebody finish? Yes, teacher. ¿Sí? Alzo la manito. Les dije que alzo la manito a quien haya terminado. Primerita Maite. Number one, my family is... Pet, dog is missing. Okay. My family's pet dog is missing. Correct. Thank you, Maite. Next, Dana. Next word. Dana Satama. It's a brown male puppy. It's a brown male puppy. Correct. Thank you. Continue. Angelina Lema. He is very smart and friendly. He is very smart and friendly. Correct. ¿Quién más? ¿Somebody else? ¿No hay nadie más? ¿Quién me dice la siguiente? Emily, next. Now. Repeat. Now. Now. No, naughty. Naughty. No, noun. Naughty. Naughty. A little naughty. He is Danae Salazar. Continue. His name. Repeat. Name. His name. His name. Pero dígame toda la oración, pues. His name. Is Spike. 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 His name is Spike. Continue. Angelina ya me dijo. Ariana Ortiz. Continue the reading. His name is Spike. Yeah. He's around 8. Wait. No, incorrect. And he is around 8. ¿Qué va ahí? Luciana. And he. Weak. No, incorrect. And he is around Saul Vallejo. Is years. En este caso es en plural. And he is around 8 years old. ¿Cómo se dice la edad? Siempre years old. He loves Ariana. He loves play in the
He loves play or he loves playing? He loves playing. He loves playing in the yard. In the yard. Thank you. He loves playing in the yard. Y la última, please. Please help us find him. Llámanos si lo encuentras. You can call. Ayúdanos a encontrarlo. Tú puedes llamar a nuestros números o tú puedes llamarnos. Ready, students. Hasta aquí nos vamos a quedar. Atentos a lo que les mando para la hora de texto. See you tomorrow. Bye, bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, students. Bye, teacher. Bye, teacher.